Bueno, pues esta semana para nuestras amigas y amigos del Diario de Huesca vamos a recomendar un libro que se titula La detención de los Reyes Magos. Es un libro que ha publicado Miguel Ángel Buch y lo ha publicado en la editorial Mira, que es una editorial aragonesa. Miguel Ángel Buch es un autor que vive en Huesca y que ha escrito tres libros ya con este, que acaba de ver la luz, que os enseño, que son La terrible historia de los vibradores asesinos, que lo publicó en el 2011, La sota de Vasco, todos jugando al béisbol, que es del 2014, y este tercero, con el que formaría una especie de trilogía imaginaria. Son completamente independientes y no tienen nada que ver. Sin embargo, los tres tienen en común que su literatura es una literatura humorística, una literatura coral con multitud de personajes que se desarrolla en una ciudad imaginaria que podría ser parecida a Huesca, Lérida, Zaragoza, y que en el marco de innumerables relaciones y sucesos humorísticos nos hace pasar un buen rato. Es una novela recomendable para cuando se necesita pues un poco de humor y disfrutar de la lectura.